Espera un momento. Oh, bueno, lo cuento. Para ahí tenés, ahí sí, tío, para ahí tenés. Es un canal que se llama Manuel Lafar, que es el título. Hay más de 100 conferencias, clases, a veces, conferencias de los últimos 8 años. Yo, para que nadie se asuste, entra aquí y ve canal Manuel Lafarga, 3.000 no sé cuántos vídeos. Realmente solo hay 115, 120, no sé cuánto, más de 100 conferencias o clases completas o cursos en la universidad que hacía antes también, que hice bastantes, de estos temas. Pero claro, yo, están todas ordenadas en cuatro listas principales que dice conferencias completas 1, conferencias completas 2, se ve fácil. Pero después lo que uno hace es coger la hora y media o las 2 horas de conferencia y cortar a trocitos de 2 minutos. Nadie pincha hora y media para levantar a un pesado a hablar de cosas raras, es decir, poco frecuentes. Pero sí que mucha gente, trozos de 2 minutos, de 5 minutos, que tienen otros títulos más llamativos, pues eso sí. Lo que uno quiere es visita, difusión, difundir estas cosas y que los músicos, además de tocar, pues hablen también de otras cosas. De modo que no hay 3.000 y pico vídeos que nadie se escucha. Hay uno entre listas de reproducción y las 5, 6, 7 y 8 listas, como la tríada mayor más o menos, el novisón, digo, de la serie armónica, dice conferencias completas 1, 2, 3 y 4. Ahí están todas. Y después, por cada una de esas conferencias, están todas y sus mitades, y a veces también sus tercios, como la serie armónica. Pero después, por cada una de esas conferencias, hay una lista aparte con un título muy parecido, donde está la misma conferencia cortada en trocillos temáticos, a veces son 2, a veces son 3 minutos, en un orden con un índice, es en la misma, se puede ver como uno quiera, si es que está dispuesto a aguantarme eso, durante horas hablando de cosas poco frecuentes. Pues este es el canal YouTube Manuel Lafarga, y esta es una página que también tiene links a YouTube, pero no está tan actualizado como el canal. La página de Diseño Penélope, que no me olvide de presentarla, ella es Penélope Sanz, es también una profesora, aunque no estoy dentro, y trabaja conmigo, o yo trabajo con ella, pues más de 20 años. Y me ayuda en todo, la página la sostiene ella, y casi la mitad del trabajo prácticamente que se ve en todas partes, nuestro, publicaciones, también me dedico a los libros antiguos, a la polifonía del mundo clásico, un poco al cerebro, que es el tema de hoy, la música de las neurociencias, un poco a la evolución humana también, flautas pictóricas y voz, porque voz teníamos, claro, que este es el instrumento ancestral, y la mitad de todo ello, mal contada, pues es también su...